Hola a todos chicos y bienvenidos un día más al stream. Sabéis que esto es el Ragnarok, pero no es el fin del mundo, sino que es el inicio de un nuevo stream. Hoy estamos con Darkest Dungeon, que el otro día avanzamos bastante, así que vamos a seguir dándole caña. Como veis, he puesto en tratamiento a mis héroes de la última run. No era muy necesario, pero se han comportado, así que es un homenaje para ellos. Digamos que un sacrificio buscando la buena suerte. Y lo que vamos a hacer es... Una de las opciones es venir y acabar con el profeta farfullante. Pero no estoy seguro de hacerlo teniendo en cuenta que puedo hacer otros jefes más pequeños y subir. Y además, me interesa esta recompensa. Así que tal vez lo que voy a hacer es montar una party de nivel 1 y vamos a por la sirena. O al menos a intentarlo. El caso es que tampoco es que tenga un daño muy grande yo como para ir a por ella. Vamos a ir así y probamos. No pasa nada. Solo tenemos que poner los trinkets. A ver si aquí. Vale, y este te ponemos 25% de daño por esfuerzo. Te vamos a quitar 15. Y a ti lo que vamos a hacer es ver cuáles te podía poner. Te puedo poner esto. Y te puedo poner esto. Vale. Aprovisión. Dieciséis iremos bien. Vamos a pillar, eso sí, todas las antorchas para ir todo el rato por encima. Cuatro. Cuatro. Vamos a ir así, ¿vale? Vale. Como ya está todo preparado, pongo pantalla grande. A ver, tenemos las ruinas terminadas o casi terminadas, porque solo queda un profeta por hacer y tenemos varios equipos preparados, pero no tenemos los jefes de nivel bajo del resto de zonas hechos. Por tanto, es hora de ir empezando a hacerlos y estar cada vez más cerca de la Darkest Dungeon. Así que, muchachos, vamos para allá. Another mariner, another misfortune. He hecho un fallo enorme porque no les he mejorado las armaduras y debería haberlo hecho. Laden with loot are often low on supplies. Glittering gold, trinkets and bones. Debería haberles mejorado la armadura a nivel 2, tío. Para que cogieran menos daño. Espero que todo vaya bien, la verdad.
El cofre este interactúa con una pala. Y también es una buena forma. No pasa nada por un poco de hemorragia, la verdad. Tú estás muerto, a ti te mato. Tú te curas. Bien, bien, bien. A ver cuánto daño chupas. 5. No te mueres. Slowly, gently. Buena. Vale. Ya está. Pa'lante. A ver si nos conseguimos encargar primero del todo del señor este de detrás. Putada. Hola, Sheldorel. Sí, te recomiendo el juego muchísimo. Si te divierte el combate por turnos y explorar mazmorras, vas a disfrutar una barbaridad. Porque te va a plantear un reto. Y a la vez vas a ir aprendiendo porque tiene un montón de mecánicas bastante interesantes. Además, está a punto de salir el 2 y es. Y también va a ser un juegazo seguro. Hombre, si tienes algunas dudas, quédate un ratillo en el stream, ves un poquito cómo funciona y vas preguntando las dudas que tengas y te voy contando, así puedes aclararlas. Pregunta lo que quieras saber, yo no soy el mayor experto del juego, pero estas últimas semanas ha estado pasando mucha gente que sabe mucho más que yo y la verdad es que me gustaba el juego y ahora me gusta más. Ay, la llave. Bueno, mal. Entonces el jefe va a estar al final y no vamos mal de vida, así que no será un problema ir avanzando. Tú me das comida si no recuerdo mal. Vale, vamos para allá. Vale, hay combate y combate, así que a ver si me pudiera poner a full antes de entrar a la sala. Putada.
El juego es difícil, pero a su vez tiene mecánicas que si tú sabes utilizar te facilitan el juego. Por ejemplo, normalmente cuando tú empiezas el juego por primera vez y siempre que empiezas una partida nueva, te dan cuatro héroes: Templario, Bandolero, Médico de la Peste y Vestal, que es la combinación más fácil de utilizar y la que empiezas a jugar. Es una combinación que vas a estar utilizando durante todo el juego. ¿Por qué? Porque el bandolero es un personaje que hace mucho daño y el médico de la peste le puede meter buffos que aumentan su daño. Es decir, muchas veces el juego te va a poner en una situación en la que te falte daño y depende de si tú decides utilizar los buffos o no. Si decides centrarte en el daño, en defenderte o controlar el estrés de los personajes para que no te suba y aguantar más tiempo en combate, eso va a hacer que el juego te sea más fácil o menos. Es decir, es un juego que te propone un reto y que depende de cómo tú te decidas a enfrentarlo, te va a resultar en una situación mejor o peor. Así que es difícil, pero si sabes jugar bien o te planteas una estrategia adecuada, la dificultad se ve reducida. Sí, por ejemplo, yo la combinación que llevo ahora es Templario, Asaltatumbas, Médico de la Peste y Ocultista. Cada semana, o sea, cada vez que tú entras a una mazmorra, en el juego es como si pasara una semana. Cada semana a ti te llegan héroes a una caravana y tú los eliges. Cómo tú decidas combinar los héroes es cosa tuya. Así que siempre puedes ir probando distintos grupos de héroes y ver cuál es el que más te gusta a ti. A ver, pasarte una partida normal sin los DLCs pueden ser, yendo relativamente bien, 30 horas, más o menos. Yo en esta partida, por ejemplo, llevo... Este va a ser el quinto stream, he hecho varios de 3 horas, llevo 14 o 15. Y creo que todavía no estoy por la mitad, creo. Así que tienes para horas. Luego, los DLCs te añaden contenido. El Madness serán 2 o 3 horas más de contenido y el Crimson Court te añade a lo mejor 10 más, como mínimo, así a grosso modo. Así que es un juego que tiene mucho contenido. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Qué asco de combinación de enemigos, tío. Por ejemplo, lo que te decía, yo ahora tengo un problema, porque este enemigo me sube el estrés. Si a mí me sube el estrés, mis personajes enloquecen. Pero si pasan 3 turnos y no mato a este señor, explota y me quitará casi media vida de cada personaje. Así que tengo un dilema. Yo estoy jugándolo en ordenador. Si lo quisieras probar, la plataforma que más barato lo vende, es que yo sepa, es para tableta. En la App Store, por lo menos para iPad, está a 5 euros el juego base, sin DLCs, que es bastante barato y te va a dar para probarlo.
Qué liada. Le ha puesto protección al que explota. Y no voy a poderlo matar a tiempo, tío. Te mueres. Voy a hacer así. A ver si lo consiguiera matar antes. Siete de daño. Encima empiezo a fallar, macho. Así no vamos a ir bien. Menos mal que lo han evadido, macho. Menos mal. También hay un componente de suerte en el juego, evidentemente. Si tu personaje llega a 100 de locura, pueden pasar dos cosas: que entre en virtud o que entre en rage. Si entra en virtud, tu personaje le aparece aquí una señal blanca y obtiene un rasgo positivo durante el resto de la mazmorra. Es decir, es como si tú te ves en una mala situación y decides enfrentarla bien. En cambio, si entran en rage, les entra un rasgo negativo. Por ejemplo, un rasgo positivo puede ser victorioso, que por ejemplo hace más daño. Y un rasgo negativo puede ser temeroso, que va a hacer que el personaje esté todo el rato pasando turno o moviéndose. Es decir, o te pasan cosas buenas o malas. El problema de eso es que al llegar a 100 de locura y que te salga el rasgo positivo o negativo, es aleatorio cuál de los dos te sale. Evidentemente hay trinkets, por ejemplo, a cada personaje le puedes poner dos accesorios. Hay accesorios que te dan virtud. La virtud es la estadística que potencia que te salga un rasgo positivo. Crítico de 4. El número es la cantidad de turnos que llevas en combate. Vale, otro dato del juego es la antorcha. Si te das cuenta, la antorcha tiene estados que te vienen marcados. Esto es más de 75 de luz, que es que estás bien. En menos de 75, coges más estrés. La posibilidad de hacerle un ataque sorpresa a bichos es más pequeña. Y te sube el estrés más rápido. Conforme va bajando de estado, obtienes más drop y más loot, pero recibes más daño y sorprendes menos a los bichos. El número del centro es la cantidad de turnos que lleváis en combate. Mataría porque no me quiero arriesgar a que vengan refuerzos. Esto fuera. Y el cofre de herencia. Lo voy a abrir así, que no pasa nada. Si falla, vale. ¿Ves? Ahora ya no está el número porque no estamos en combate. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Luego, por ejemplo, hay personajes específicos para cada cosa. El ocultista hace daño a Eldritch, que es un tipo específico de enemigo. El templario hace mucho daño a no muertos. Luego, por ejemplo, hay personajes como la relicaria, que son específicos para obtener más beneficios en las mazmorras, más dinero. Entonces, el juego tiene un montón de mecánicas que, combinándolas bien, hacen que tu partida avance cómodamente o que, si no tienes mucha idea, sufras mucho. Es ir aprendiendo, la verdad.
El juego te cuenta una parte. La otra parte la tienes que ir descubriendo tú. Por ejemplo, hasta que no llegas por primera vez a 100 de locura y te salta Virtuoso o Rage, el juego no te explica esa mecánica. Hasta que tus personajes no contraen una enfermedad, no te explica las enfermedades. El juego tiene los tutoriales, pero te lo cuenta cuando te pasa. Hasta que no te ha pasado, tú no lo sabes. Sí que es verdad que tú lo puedes ver relativamente. Por ejemplo, si en vez de empezar a jugar y no leer nada, tú te vienes a la clase y te lees las descripciones, vas viendo. Pero, por ejemplo, el templario tiene más daño contra impío. Es un personaje que está bien para eso. El ocultista tiene daño contra cadáver, daño contra eldritch. Te lo va diciendo. Pero tienes que estar muy atento. This expedition at least promises success. ¿Qué cantidad de combates me están saliendo, por Dios? No, hombre. Bueno, se va a morir igualmente, no pasa nada. Lo voy a curar porque me interesa ir descansando ya. Le doy a la antorcha porque conforme el tiempo pasa, la cantidad de luz que emite la antorcha va bajando. Entonces, como te comentaba antes, conforme la luz baja, tú sufres más daño y estrés, pero consigues más beneficios. Yo en esta mazmorra en concreto estoy yendo a enfrentarme a un jefe. Me interesa tener el estrés lo más bajo posible. Entonces lo que hago es darle a la antorcha, consume una de estas, mira. ¿Ves? Consume una a cambio de subir la luz. Es como no me interesa que me suba el estrés, lo que he hecho es venirme a la mazmorra con un montón de antorchas para tener siempre la luz al máximo. Cuatro, no se muere. Así ya se muere. Hay un atajo, creo, que es con la tecla T. Creo que te consume la antorcha automáticamente, pero no me molesta darle un clic. Tú te deberías morir ya. Sí, vale. Y vamos a por el otro. Vale, como está estuneado, voy a aprovechar para curarme. Cura 1. Vale. Cura esta, por favor. Qué bien, qué curaciones más buenas que le están saliendo al ocultista hoy, macho. De nada, ya sabes, cualquier duda me dices. Y ya me contarás si te gusta el juego al final, ¿no? As victories mount, so too will resistance. Thank you.
Vale. Criticazo, así sí, así mola. A ver. Vale, esta evasión está bastante bien. Cúrate, porque te la han liado. Así vas full. Y a ver si tuviéramos un poco de suerte, los matamos sin sufrir mucho daño. Vale. Vale. Putada que se haya quedado dos de vida, pero bueno. Hostia. Oh, no. Te voy a matar para evitar más daños, anda. Vale, esta evasión me viene de puta madre porque así solo tengo que curar al templario. Gracias por el follow, Seldor. Bienvenido a la familia. Vale, esto no lo voy a coger. Te voy a revisar, aunque no creo que me des nada, nada nuevo. A ti te consumo. Tú de esto nada. Y de esto nada ya. Vamos para adelante. A ver. En esta sala descansamos, que creo que no habrá combate. No creo que pongan dos seguidos. Sería un poco cerdo, la verdad. Vale. A ver si tuviéramos suerte con el daño de este señor. Le pega dos y le mete el veneno y así esta se muere directo. O no. Qué asco me dan los otros, macho. Ven para acá, Eldritch. Que te voy a reventar. Cuatro y cuatro, tú estás muerto. A ti te pongo stun y así no me puedes hacer daño. O no. Lo resistió con un 25%. Hay que ser cabrón. Vale, la evasión esta es la hostia que me haya salido. Infección. A ver si te mueres, por favor. Tú te mueres y a ti te quiero matar cuanto antes. Vale, a ver. A ver si avanzamos. Este señor se debería morir. No, todavía no. Ahora se muere. Y esta señora también se muere. Así que te vamos a curar. Vale. No he revisado mis habilidades de acampada, pero creo que tengo la de reducción de estrés en grupo, que me va a ser bastante útil. Tú interactúas con una pala. Vale. La voy a utilizar. Y la voy a poner aquí.
Y vamos para allá. Coño. No vi la trampa, macho. Tú interactúas... En mala hora. Esto me quitaba una... Me podría haber quitado dos... Dos mierdas negativas, tío. No me salen. Rasgos. No, hombre. No me hagas esto. Qué putada. Joder, macho. Encima de que me dan el ataque sorpresa, estoy teniendo mala suerte hasta en el reposicionamiento de gente, macho. Venga, vale. Tú no te vas a morir. Putada. Eso duele. Vale. A ver. Pues voy... Me están puteando un poco. He cogido un equipo de nivel base para ir a matar a la sirena. Y... Se me ha olvidado subirles las armaduras a nivel 1. Con lo cual estoy sufriendo un poco, pero... Podría ser peor. ¿Y tú qué tal, Sudis? ¿Y eso? ¿Qué estás haciendo ahora? Perfecto. Creo que estás montando un mapa tú. O simplemente estás aprendiendo para luego hacerlo mejor cuando estéis en partida vosotros. Dos y dos, cuatro. Tú te mueres. A ver, cuéntame. Vale. Hasta ahí todo claro. Así que te está tocando aprender las alturas para poder disparar en consecuencia. Ya veo ya. ¿Y cómo va el intento? ¿Fructífero o no? Vale, con esto en su turno se muere. Cúrate a tope.
Y a ver si el ocultista me pudiera curar a mí o no. Si interactuabas con agua bendita, si no recuerdo mal. A ver. Y curabas un rasgo negativo. Vale, vamos contigo. Segundo. Y interactúame, por favor. Y dale. Mucha suerte en eso, Sudis. Que suena a duro. Y vamos a descansar. Hombre, no está mal para ser una primera aproximación. Vale. No tenéis enfermedades vosotros todavía, ¿verdad? Vale. Vale, no son las mejores opciones que he tomado, pero hemos reducido el estrés al mínimo. Hemos tenido suerte, así que toma para ti, toma para ti y toma para ti. Por cierto, Sudis, hazme un favor. ¿Cómo se mata a este jefe? Porque no me acuerdo. Es la sirena, por cierto. Dame unos consejicos, anda. Ah, esta es la que te controlaba el personaje, ¿verdad? Sí, sí, ya, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Sí que la he matado, macho. Estoy apajarao. Sí, 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 ya, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Hey, Tavis, sinceramente, me ha cogido al personaje que menos me preocupaba que me cogiera. Evidentemente no me voy a matar a mí mismo, Tavis. Aunque a ti te gustaría que eso pasara. ¿Qué tal, Tavis? ¿Cómo va la cosa? ¿Por qué lo ha devuelto al final? Jo. Al final no, al final es malo. No, hombre, seguro que hoy funciona. Pues vengo con un equipo de mierda para matar a este jefe, sinceramente. Así que a ver qué pasa.
La verdad es que sí. Macho, ¿cómo está con la evasión esta mujer, eh? Vale, aturdida. Tiene potenciador, así que no merece la pena. Te voy a pegar. Ay, ay, tú devora, devora, que todavía no has dado ni una. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Me va a controlar al templario. Pa, pa, pa. Bueno, ¡oh! ¡Qué grande ese templario! ¡Qué putamente grande! Ahí resistiendo. Como un señor. Pégale, pégale. Curú. Oh, resistía. Pues toma otro. Joder, macho. Qué mala suerte. ¿Por qué como un gay? ¿Qué ha hecho el pobre? ¿Qué ha hecho el pobre para merecer eso? Macho, está resistiendo todos los stuns la hija de puta, ¿eh? Yo también, pero... Pues me parece una buena analogía a Tavius, la verdad. ¿Por qué no? Está resistiendo como un gay, pues, ciertamente. O se está haciendo el duro. Una de dos. Pues para la mierda de equipo que tenía, está muerta. ¿Cómo se nota que es la primera versión? Seafaring trade, the lifeblood of any port, can resume again now that the routes are safe. Regresar al pueblo, pues. Además, es que me daba muy buen, un muy buen trinket, por eso he venido ahora. I remember days when the sun shone and laughter could be heard from the tavern. Ah, es verdad, que tú solo quieres follar, follar y follar. Pues toma. La verdad es que he tenido un poco de suerte. Porque me ha pillado al templario, que era el que menos me dolía que me pillara. Y solo se ha marcado y lo ha llevado detrás del todo, así que... GG easy. Ordenar por nivel, sí. Así está la party en 1, 2, 1. Así que lo mejor ahora es coger al bufón y meterlo en el gremio y decirle, amigo, desbloquéame la canción anti-stretch. ¿Me vienen a buscar? ¿Por qué? ¿Qué va? A mí no me quiere nadie, Tavis. A ver. ¿Sabes qué pasa? Que hay... Llevan toda la semana haciendo obras en mi calle, justo delante de mi casa, que es allá detrás. Y se escucha todo. De hecho, me he tenido que esperar para empezar stream a que dejaran de taladrar con el martillo neumático.
Lo cual es una mierda. No quiero hacer una mediana y joderme la vida. Así que voy a cerrar la ventana y así no se escucha. Te voy a poner... ¿Dónde está mi bufón de nivel bajo? Aquí está. Te cambio esto por esto. Y hacemos esta corta, venga. Espérate, a ver. Tú llevas trinques, este también. Tú no. Y esto aquí, venga. Sí, pero me quita mucha precisión, tío. No pasa nada. 8. 8. Otra por si acaso. Y otra que me gusta llevar a mí. Venga, vamos para allá. Voy a hacer esta misión para que me termine de reducir el estrés de mi equipo principal, el de nivel 6, y lo llevo a matar al profeta si puedo. Que yo creo que estará poderoso. Y mientras ya vamos subiendo estos equipos de nivel bajo. Mira, el único que quería que no lo fallara, y es al que le falla, macho. Eradicated. Eradicated. Ya tengo todo el set de la build que me pasó Aritavis. Me ayudó ayer un momento y lo conseguí. Y creo que con mi personaje no hice la misión de resetear características, así que a lo mejor todavía tengo disponible la misión del 25 y me puedo poner las cositas ya bien bien para aguantar hasta el 80. Así que está la cosa nice. Nah, ya, no pasa nada. Pero es un buen set. Es bastante útil. Te voy a mover, lo siento, amigo. Pero dura 3 días si la coges. Si no la coges, no, ¿no? Ah, pues allá arriba, muy arriba está la misión esa. Ha muerto hace tiempo. Mira que era antipartidario del bufón la primera vez que jugué al juego, pero desde que os pusisteis a convencerme de que era una buena clase, le pilla un puto cariño a este personaje que soy incapaz de no tener uno. Me hacen feliz los bufones ahora. Los necesito para sobrevivir. Dos y dos, cuatro. A ti te mato. Y sin haberlo planeado, hice un pareado. Tú te mueres. Ya, por favor. Se murió. Y a ti te voy a mover. A ver si me diera tiempo a curarle el estrés una vez al templario. Engancha donde duele. Gently. This is how a
Pero para utilizar el bufón de daño tendrías que estar todo el rato con el... Joder, yo y la I. Tendrías que estar todo el rato utilizando solo. Hasta que cargaras el finale, ¿no? Con saltos también. Unforgiving. Anda, es verdad. Pues lo probaré. Lo tengo que probar también, la verdad. Porque es que el final le hace un daño brutal. Y es lo que te digo, vi un vídeo de un bufón matando al corazón de la mazmorra con el finale. Que me pareció maravilloso. Y dije, esto lo tengo que intentar hacer yo. Le metía una hostia de 98, creo, o algo así. Sí, he tirado el bufo porque me gusta la música, ¿vale? No hay otro motivo. Continue the onslaught. Destroy them all. Que es útil, pero tampoco es nada del otro mundo como para estar ahí tan tenso. Mira, me han dropeado un antídoto. Ven, amigo, que te explico cómo funciona esto. ¿Ves? Te mueres y la explicación acaba. Rápido, sencillo y para toda la familia. Está entrando todo el sol de la mañana por la ventana. Y para el croma es maravilloso, porque me ilumina de puta madre. Pero me estoy asando, chavales. Si dentro de nada suena el horno, es que ya estoy cocinado. Cúrala, que se lo merece. Va, voy a avanzar, que no quiero que pase nada más chungo. Y vamos para allá. Pues me va a tocar hacer el combate. A ver, esto está... Estamos en el laberinto, creo. Así que, a ver, tú es con agua bendita. Pues dame las cosas. Tampoco me ha dado mucho, eh. Me están timando, tío. ¿Y eso? ¿Qué te ha pasado? ¿Se te ha apagado solo? Si tienes un programa tipo el Speccy para medir temperaturas de gráficas y tal, mira a ver si es que te ha subido demasiado la temperatura. Que sé que suena raro. Pero es que a mí me pasó hace muchos años que tenía un PC muy muy malo, el primer ordenador que hubo en casa de mis padres, y se apagaba solo. Pues entonces a lo mejor tienes un virus. No quiero ser yo pájaro de mal agüero, pero...
Ojalá no sea nada grave. Hombre, tal vez lo que tienes es un problema de... de alguna actualización de Windows o algo que te ha producido algún fallo, que también puede ser. Como Windows 10 funciona tan bien. Te moriste. Yo solo te tuve que decir cómo se hacía la cosita y tú ya te moriste. A ver, bufón, bájate el estrés, amigo. Que te estás subiendo. Vale, si a ti te meto veneno. Oh, Dios, qué criticazo, chaval. Qué maravilla de golpe, por Dios. Pues crítico con el stun que no me esperaba, se va a morir. Un segundo, a ver. La piedra de sacrificio que te da. Nada. Regresar al poblado. No me la quiero jugar a ganar 50 de estrés, la verdad. Todos los en reserva más 200% de curación de esfuerzo. Oh, Dios. Oh, Dios. Qué evento de pueblo más bueno. A ver, la cosa es... ¿puedo venir con vosotros aquí? ¿O me vais a decir que no? Vale, puedo venir. Entonces, primero de todo, ordenar esto por rareza y equiparlos. El de protección, aquí está protección y el libro. Daño y el libro. Curación. No. Pero que les... el... me refiero. Que no hace falta que estén en actividad de... de tal, ¿no? Para que les baje el estrés. Así que como los tengo muy bajitos, directamente me los va a dejar de puta madre ya. Eso es lo que me parecía bueno. Curación. Vamos a ir así porque tampoco quiero que le suba el estrés un montón. Y a ti a ver qué te ponemos. Este y te tenemos que bajar en 25. Vale, vamos con este. Vale, y ahora voy a revisar si de una puta vez puedo... subir las armaduras, que va a ser que no. Sabes que voy a sacrificar escudos.
Claro, eso es lo bueno, que me los van a dejar a todos a cero. Que tampoco es que tenga muchos, tres, porque lo estoy gestionando relativamente bien, así que... Esto es maravilloso, ¿eh? Me lo... Vamos, ya os digo yo esto. Esto va a ser... Esto es sexy. Suena poderoso. Me han dado el logro de mejorarlo todo al máximo, que también se agradece. Y ahora vamos a ver en el gremio qué me piden. Ocho y 21. A ver si... Nah, esto no merece la pena. Porque a vosotros ya os tengo todo lo jodidamente fuertes que os puedo tener dentro del margen este. ¿No? Sí, señor. Pues vamos a ir a por el jefe, chicos. Vale. Además, vamos a aprovechar la acampada para quitarle la enfermedad a este y estaríamos a tope. Vale. Espérate un segundo. A ver. No, sí, no, no creo que me mueva. A ver. Voy a hacer una cosita más antes de irme, a ver. Gremio. Ti. Esta no. Me interesa esta. Vale, así sí. Comenzar. Revisemos que estáis equipados. Estáis equipados. Y a por la muerte y destrucción, chavales. 24. Así. Una para riquezas y el resto aquí. Dos, 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 dos. Y esto, a ver. Vamos allá. Espérate, hoy sí que me acuerdo. El Laudano. El Laudano es importante, por si acaso. Crucen esos dedos. And detailed the full extent of my plans. Triumphantly, I watched as he tore his eyes from their sockets and ran shrieking into the shadows, wailing. Nah, pero las habilidades de acampada que tiene este grupo no están mal. De hecho, por eso me gustan las que tengo y por eso le desbloqueé la de sanguijuelas al médico. The echoes of his mindless tittering reverberate maddeningly. A ver, apostamos a que está aquí. Y vamos directos. ¿En serio, tío? ¿En serio? Es la tercera vez, creo que me pasa, de ir a por un jefe y que me salga este capullo. Con un 90% de resistencia y la ha entrado, macho. No, ya sé que cae fácil, pero... El que todavía no he matado es el Shambler, el del vacío. Me lo crucé un par de veces cuando empecé la run, pero ya no me lo volví a cruzar. Y no tenía ganas de arriesgarme a hacerlo con un equipo de nivel 1.
que cura un montón con los trinquetes. Eso es una maravilla este equipo. Tremenda hostia, ¿no? Y no ha sido crítico. A ver, a ver. Tú me caes mal, venga. Tu jefe ya está muerto de todas formas, así que... Bien, esto es lo que quería yo, que me dejaras curarlo. Ya está, jefe pasado. Así de chill, así un momentito y vamos, no, como si no hubiera pasado nada. Maravilloso. Encima te da un montón de dinero. Me acaba de pagar, creo que todo lo que me he gastado para preparar esta expedición, así que ya ha sido worth. Vamos para abajo. Oye, que no se veía la trampa, ¿eh? Un poquito de chupraich. ¡No! Se me ha olvidado subirla. ¡Morí! ¡Oh! ¡Qué pena! A ver, menos 20... Ah, claro, porque no está. Si es que... Primero, súbeme la antorcha. Vale. Segundo, vamos a matarlos. Que se merecen la muerte. Vamos a ir así. A ver. No quería hacer eso, me he equivocado de botón. La costumbre de tener en el stun en el 3. Ay, madre. Mortality clarified in a single strike. Wow. Tremendo ostión. Este se muere justo, de hecho. Ya que estamos, ahora lo mato los dos juntos y listo. La IA inteligente poniendo el escudo a un personaje que está muerto. Vamos a matar a este, yo creo. Cúralo, por favor. Que me lo están maltratando. Vale. No evadas, por favor. Déjame matarte. Resiste. Oh. Me fallaste. A ver, la idea es que me gustaría curarlos, pero ahora, macho, no me daban turno. Yo estoy haciendo un personaje, o sea, el healer lo estoy llevando a porcentaje de cura, y yo creo que sería más efectivo llevarlo a... A crítico. Que me saltaran críticos todo el rato. Oh, esto sí que lo quisiera coger. Vamos a hacer esto. No sé qué opináis vosotros. Dejádmelo por el chat. Si crítico o porcentaje de cura. ¿Qué pasa, Tavis? ¿Qué he hecho?
quickly the tide turns. Porque me dan más emblemas, hijo, y me da. Pues no lo he pensado, tienes toda la razón. Ha sido un alma de cántaro bien empleado. No lo he pensado. He visto muchas cosas y las he querido coger. Amigo, no te preocupes, que ahora vengo preparado. He comprado láudano, creo. He comprado láudano, si es que ya está. Esta vez me he acordado, chicos. Sentíos orgullosos de mí. Vale. Esto es suficiente para hacer así. Y no me he tomado el láudano con el templario. Big trouble. Pero no pasa nada. Venga, estrés, sube. Y sin ti no es lo mismo. ...17 de daño, vale. Como ya está muerto, no me voy ni a preocupar y simplemente voy a consumir láudano. Como si de la amnesia se tratara esto, ¿sabes? Voy simplemente a chutarme drogas. Colócate, amigo. Te lo mereces. Monstrous size has no intrinsic merit unless inordinate exsanguination be considered a virtue. Vale, y tú súbete. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. A ver qué me dan. Nada que pueda coger. The light, the promise of safety. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así, yo creo. Y ya está. Venga, patrulla rica. Esto mola, vale. Sala de combate. A ver si me salta la patrulla. Descubrimos si sí que está ahí el jefe o no. Y me planteo entonces descansar o no descansar. Si está, me lo imagino. O sea, es una posibilidad que tengo muy presente ahora mismo, ¿tabes? Y una putada. A ver, una putada no, porque tengo comida suficiente y muchas antorchas, pero sería un coñazo dar la vuelta. ¿Por qué siempre me toca este combate antes de matar a un jefe, tío? Es como el te tengo odio, pero no sé cómo decírtelo, así que voy a hacerlo así. Vale, tú estás muerto. A ti te estuneo, por favor. Sí, señor. Y a ti te va a estunear el gordo. En verdad que estunearle va a ser difícil. Toma. Buena decisión. Buena decisión. Ah, no, me hizo daño. Virote. Pim. No pasa nada. Uno de estos. Con uno de estos yo creo que se muere. Sí, señor. Y uno de estos, vale, vale, vale. Esto ya está hecho. Madre. Por favor, ¿me das un turno para que cure
No saca críticos, tío. Qué putada. Mira, me alegro de que lo haya evadido, sinceramente. La que estoy liando para poder curarlo, macho. Vale, ya está. Lo siento, pero no. Tú, si no recuerdo mal, me dabas el bono de... de estrés, puede ser. Siempre se me olvida qué estatua hace cuál. Como son súper parecidas. Estrés, kill y cura. Vale. Lo vamos a utilizar contigo. Salto patrulla, puta madre. Perfecto, vale. Vamos a descansar. Comed 8 de comida. Esto está chísimo. Vale, de hecho, te has quedado sin enfermedades. No pasa nada. Te siguen dando cosas. Ah, no pasa nada. Ponte esto. Ponle esto. Y que tengas un poco de estrés me la va a sudar. Es una buena opción, Tavis, la verdad. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Vale. The darkness holds much worse than mere trickery and boogeymen. Vale, y ahora. In radiance, may we find. Ya está. Muy buen consejo, por cierto, no se me hubiera ocurrido hacerlo. Vamos a hacer así. Contigo nada, bicho. Y a ver. ¡Jodeos! Qué bonito es ver esos ataques, tío. Qué bonito es. Vale, y ahora 1, 2, 3, 4. Vamos allá. A que nos caigan rocazos a la cabeza. The madman hides there, behind the pews, spouting his mindless drivel. Sí, ya, ya. Hola, Elfin. Es posible que se venga Wipe. Podría pasar. Disfrutad, chicos, de los últimos momentos de vida de estos personajes. No lo he probado. De hecho, no sé ni qué juego es, Sudis. Te vi el otro día jugándolo, pero no... no caía en qué juego era. ¿De qué va? ¡Jujú! ¡Qué rico! Pasa el enlace y le echamos un vistazo. No le vadas, hombre. Ese señor de los críticos, es que como me gusta. Sí, pues podríamos hacer una partida algún fin de, en uno de los intensivos, hacemos un variado de juegos y se juega. Es una buena opción. O
espalda. Venga. Se lo llevó en toda la cara, macho. A ver. 10 de daño. Golpe crítico, ya lo sabía. Si es que este pistolero es Dios. Es Dios este pistolero. The ground quakes. Y yo te condeno. Exposed to a killing blow. Oh, qué hijo puta. Y vienen los... ¡Esquiva! ¡Esquiva! ¡Sí, señor! Dios. ¡Qué rico! Que está más bonita. ¡Otro más! ¡Ya van tres! ¡No, van cuatro! ¡Van cuatro! ¿Qué, qué? Of war can be healed, but never hidden. No puede ser. Oh, no fue crítico. Adiós, papá. Adiós. Adiós. ¿Qué es, tío, en julio? Menos marcar que ya estás muerto, Julio. Pues quizá no. Quizá la tenga que curar un poco, venga. A vosotros no os está haciendo muy felices, pero yo me lo estoy pasando pipa con este jefe. Y no entran puertas de la muerte. Ay, qué cosa más bonita. Qué suerte estoy teniendo, ya. Se me ha acabado la suerte para 80 años. Es que soy un super pro, chavales. Si es que ha quedado claro que quien es bueno es bueno, tío. 35.000 de pasta, chaval. 35.000. A ver. Y ya está. Ya no hay más jefes aquí. Ya, tío, me he cortado, me lo corté el pelo ayer, tío. Mira, estoy Cersei. Estoy a lo Peaky Blinder, tío. He matado los seis, sí. De hecho, ya puedo entrar a la primera Darkest Dungeon. Mira, no es necesario, pero os habéis ganado pasarlo bien un ratillo. Venga, esto es porque os lo habéis currado. Y... que por cierto... pistolero 03, ¿eh? No digo nada.
Vale, ordenar por nivel. Ahora ya está, ahora solo queda coger a la partida de nivel bajo. Sí, pero... Ah, es verdad, pero vamos que... Sí, pero la sífilis no sé si merece la pena quitársela, más que nada porque como tengo sanguijuelas que le cura todas las enfermedades al personaje, es solo hacer una mediana. Bah, ¿qué más da? Se la vamos a quitar, venga. Y a ti, venga, también. Para afuera. No lo sabías, Elfin. El médico de la peste tiene esta habilidad acampada que al compañero al que se le apliques le cura todas las enfermedades. No me interesa. A ti te tengo al tope. Y a ti, ¿qué necesito para subirte? Necesito cuadros, vale. A ver, yo pues me da a mí que vamos a seguir completando la cala. Aunque tú no vas a querer ir, ¿verdad, amiga? Así que... Médico de la peste. Tanque. Curander. Es que esto es una putada, no tengo daño a distancia. A ver qué hay en... A ver qué hay en el baúl de los recuerdos. No he jugado nunca con una mosquetera. Tampoco tengo un buen hueco en el que colocarla. No sé qué hacer, no sé qué hacer. A vosotros os voy a echar. Estoy hasta la polla de personajes de mods, la verdad. The task ahead is terrible, and weakness cannot be tolerated. What? ¿Qué ha pasado, Sudis? ¿Quién ha dicho eso? A ti no te puedo meter. Y necesito un personaje que haga daño a media distancia. Pero tú los tienes todas desde detrás, hija puta. Entonces... A champion markswoman. Keen for a new kind of challenge. No, no estaba pendiente, a ver. Shoot, bandage and pillage. A ver, una Advancing misión steps of corta. war. No, tú corta, macho. Corta 100% de las batallas de salas. ¿Qué hago, tío? No sé qué hacer, chicos. No sé qué hacer. A tomar por culo, voy así. Un equipo full daño y ya. Y encima me hago una cortala. A tomar por culo. 8, 2 y 8. Vale. Easy peasy. Lemon squeezy. Macho, cómo me pica la oreja. These salt-soaked caverns are teeming with pelagic nightmares. They must be flushed out. Vale, vamos para allá. Nada. A ti te cojamos la antorcha, yau. Y combate.
Acércate con papá. Te voy a pegar esto. Porque le ha pegado al... No comentos. Contigo nunca he jugado, así que vamos a ver cómo funcionas. Ahora no. Ah, pero si se parece la ballestera, macho. Yo tengo... Las habilidades son casi iguales. Sí, ya he visto que tienen que hacer más daños señalados, pero... No puedo señalar... Tengo que señalar con este. Este potencia al héroe. Este empuja. Este hace daño señalado, a ver. Executed with impunity. Vamos a hacer así. Y a ti te pego así. Vale. La cosa es que solo señalo con este, creo. Pero bueno, que no pasa nada. No tengo vendas. Ah, pues sí. Menuda hostia. Así da gusto. Pues nada. No está mal, a ver. Como puedo ir marcando de uno en uno, puedo ir mermando con uno, señalando al otro, y parece que será efectivo, yo creo. Ahora vemos en los siguientes combates. ¿Qué hacéis vosotros en la cala? Os habéis perdido, amigos. ¿Necesitáis que os enseñe el camino? Hola. A ver si este línea. Ah, objetivo al azar. Vale, vale, vale. No había entendido yo que era objetivo al azar. Ya está claro. Cómo odio a estos grupos de enemigos, tío. Los señores con los pinchitos dan por culo. Una barbaridad. Vale, este fuera. Que me tocas la polla un poco. ¡Hala! ¡Venga! ¡Menuda hostia! Cúrate. No me seas tonto. Stun, ahora sí. Vale. A ver. Es una putada no marcarlos, pero... Sí, easy peasy estás. A mí no me mata nadie, Sudis. Jodío. Amigo. Buena esa evasión. Resistiré, como un campeón. Dejadlo. Suena súper satisfactorio los disparos de la mosquetera, tío.
A ver. Siga así. No cambien nunca. Continue the onslaught. Destroy them all. ¿Tú qué haces, amigo? No he visto nunca esto. Gouf. Esto va con pala y te sube el estrés al 100%. Pues no lo voy a tocar. Menudo asco que le tienen a la mosquetera, ¿no, macho? Voy a hacer esto más que nada para que no la mate el sangrado. Mejor dicho, para que no la pongan puertas de la muerte. Y así evitamos. Joder, que sí, que este sabía que lo hacía, pero ¿qué más da? Si el mayor problema que estoy teniendo ahora mismo es en curación. En verdad es una putada. En verdad esto es una putada porque si curo no señalo. Vale, tú fuera pesado. Pero ¿cómo resiste con un 10% de resistencia? Joder. Que no se muere, gente. Que a mí no me mata nadie. A mí no me mata nadie. Mira, menos mal que he hecho la curación de emergencia por si acaso. Jodidamente menos mal. Venga, va. Venga. Venga, Julio, que tú puedes. Vale, a ti te queda una rueda completa para que te toque el turno, así que venga, va. Cura. Es que son las mismas habilidades, tío. Maravilloso. Tí, que... Joder, macho. En mi vida me ha fallado tantas veces seguidas un ocultista, tú. The
wounds of war can be healed, but never hidden. Menos mal que el templario y la ballestera también curan, porque si no ya me puedo dar por muerto. Vale, ya está. Muérete. Estamos listos, chavales. No ha habido wipe. Estaba todo claro. Y tú, mira, me la suda. No quiero que cojas daño. Dije, vosotros deseáis mi muerte, pero yo ya me encargo de que eso no pase. Another mariner, another misfortune. Diez, diez, treinta, treinta. Pues por hijo de puta lo vas a hacer tú. Ahí te mueras. Vaya. No ha muerto, qué pena. Comed. Y para allá. Uf, putada. Que tengo la luz muy baja. Vale. Vale. Tengo que matar a ti primero. Perfecto, para que no explotes. Maravilloso. Te curo a ti. Y a ver si tengo suerte. Y ahora mato a este rápidamente. Antes de que me joda el estrés demasiado. Ha puesto, es que hijo de puta, siempre poniendo la el blitz, hijo puta. Ah, ¡oh, Dios! ¿Cómo quema el brazo? ¡Oh! Pim. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? No pasa nada. No quería utilizar la pala. Y hay una probabilidad de que te dé cosas, tío. Soy avaricioso, por naturaleza. Mira, hablando del Shambler. Madre mía, ahí tiene suerte. Venga, dos menos. Esto lo ganamos y sin wipe, chavales. Esto está, ¿no? Voy a maximizar el daño y punto, así que tampoco. Tampoco pasa nada, ¿sabes? Es que esto es techísimo. Pero como que suerte, cabrón. Me lo estoy currando.
Hola, venga, no. Mi tumba aún puede esperar. Estoy ahí gestionando las cosas al milímetro para que no mueran, tío. ¿Qué logro me han dado? Ah, derrotar a 100 enemigos espíritus. Vale, pues ya está. Partida terminada, va. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Ah, no, que todavía queda un combate más. Ay, madre. Que a lo mejor no salimos tan vivos de aquí como yo me esperaba, ¿eh? Como sigas haciendo putas curas de uno, seguro que no. Macho. Se viene, wipe. Se viene, wipe. Madre de Dios. Despondence set the stage for heroism or cowardice. Media hora intentando que no pasara eso, macho. Y acaba explotando igual, tío. Es que qué asco de bichos, tío. Perched at the very precipice of oblivion. Con esto palio el sangrado de la siguiente. Con esto me curo a mí mismo para... Que cuando te curas a ti mismo sí que te sacas una buena cura, hijo de puta. Lo que yo decía, es que hay que ser cabrón. Puto cultista, chaval. No quiero que lleguen refuerzos, tío. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Vaya, vaya. Exposed to a killing blow. Adiós, venga.
on the brink, facing the abyss. Tío, tiene un daño de mierda esta habilidad. Que sí. Que te calles la puta boca y me dejes curarte. Sí, me gusta. Venga, fallo. ¿Cómo te gusta, Tavis? ¿Cómo te gusta? Si contigo hago esto. More blood soaks the soil, feeding the evil therein. Esto sí que no me lo esperaba. Is a rarity in the fevered pitch of battle. Pues si tengo un ocultista de mierda, ¿qué queréis que haga? Está todo el rato fallando. Se ha vuelto loco, tío. Qué grande. Vigoroso. Adversity can foster hope and resilience. Cállate y mátalos, tía. Así me gusta. Acaba de curarse 4 de vida por la cara. ¿Pero por qué? ¿Qué he hecho yo, Tavis? ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué he hecho yo para que me digáis eso? Si ahora he estado puteado todo el rato. You answered the letter. Now, like me, you are a part of this place. ¿Qué habré hecho yo ahora para merecer vuestras horribles críticas? ¿Acaso me odiáis? Hola, Prouch, ¿qué tal? Bien, mira. Llevaba como 20 semanas sin morir un personaje y va y muere uno, tío. Hija puta. 20 semanas que digo, eran más macho, tío. Hija puta. No pasa nada.
Nuevo récord, 25 semanas sin comer nada. Nada, no pasa nada. Era un personaje recién cogido de la viña. Ya, tío. A ver. A ver qué podemos hacer. Si se ha desbloqueado jefe. Sí, se ha desbloqueado jefe, pero no puedo ir con... No puedo ir ahora. A ver si puedo sacar otro equipo de nivel bajo. Es que vosotros dos sois una putada de juntar, tío. This man understands that adversity and existence are one and the Mala same. mierda de combinaciones que me están saliendo. Por cierto, a ti te voy a echar. No te quiero curar. Those without the stomach for this place must move on. A ver. Tanque daño. Tú. Y no, es que no tengo nadie que cure, tío. Me tocará pillar al ocultista este. A ver, ¿qué tienes? Me sirves, amigo. Y a ver qué te puedo poner que no sea demasiado carele. Subirle la precisión sería una verdadera gozada a este señor, la verdad. A ver qué tengo por ahí para subírsela. A ver, ¿dónde coño tengo alguno que me dé precisión, tío? Pues a ti te cojo. Vamos, con este voy a ir así. Con esto y con esto. Las hemorragias me dan igual. Contigo lo de siempre, los dos dados. Y a ti, a ver. Menos 20% daño de esfuerzos. Estos son solo para Vestal, así que nada. Y no te quiero poner uno muy cheto, tío. Te voy a quitar este. No tengo nada que aumente la cura para este señor, tío. Y eso es una tremenda putada. Vamos a ir así. Que sea lo que Dios quiera. Espérate. No sé si he seleccionado la misión bien. Sí, pero vamos, que sois de nivel 0, no voy a ir a vosotros. A vosotros sí que podría ir. Vale, esta misión corta me parece bien. 8, 8, 2, 2.
Vale, así está guay. They breed quickly down there in the dark. But perhaps we can slay them even faster. A ver. Misión de mierda, vamos a ir para la. Voy a revisar la izquierda y ya está. Así luego tengo que dar menos vuelta. Si no, si fueran los combates. Cruel machinations spring to life. With a singular purpose. Venga, a ver, primera batalla. Bueno. Vale, si vosotros estáis marcados, solo tengo que atacar y punto. A ver, venga, muchacho. No me fallen más ataques. Confidence surges as the enemy crumbles. Coño, este flagelante está poderoso, ¿eh? Y tú, muchacho, ¿para qué te subo yo la precisión si vas a continuar fallándome todos los golpes? Vale, vamos allá. Adiós, 30% de daño de esfuerzo. Este se vuelve loco. A este me lo matan. Creo que tú con esto coges suficientes puntos de daño para morir. Cúrate, cúrate y aguántame un poco, venga, por favor. Pues sí, buena es esa espada, buena. Confluence of skill and purpose. Pues ya están muertas. Vale, con vosotros muertos, oscuro. The slow death, unforeseen, unforgiving. Y lo que nos queda es interactuar con el altar, ¿o no? Que no voy a interactuar, la verdad. Vamos para atrás y ya está. Pues sí que he cogido comida en la barra esta, macho. No sabía que había cogido tanto.
Otro saco. Los dos sacos más pobres de todo el juego. Subime el estrés. Subímelo. Bueno, no pasa nada. Oh, fallaste. Oh, mola. Como mola cuando el leproso pega el golpe, tío. ¿O es solo un truco de la luz? Porta espadas, interactúa con vendas. No tengo vendas. Upsi. Mira, menos mal que no te has infectado otra vez. Porque como te volvieran a poner la enfermedad, que dudo que se pueda, pero joder. A ver, si nos ponemos el buffo mejor, en vez de atacar por atacar. Joder, me ha dado hipo, chicos, lo siento. Perfecto. Vale, vale, vale. Tras este combo de evasiones podemos jugar normal. A ver. Va a hacer esto. A ver. Esto desaparece en el próximo turno. Perfecto. Se la ha llevado justísima este señor, eh. Cúralo ahora por si luego fallaras, que esto también merece la pena, y ya está. Lo único que hay que hacer, gente, es avanzar. Todo para adelante. A ver. Vale. Mueres, qué putada. Vale, en este turno se mueren los dos, así que voy a aprovechar ya para ir curando los tres. Que lo he descuidado mucho en este combate. O no hacer nada. También es una opción, seguir con la ventura. Esto lo cojo. No hay ningún combate más, tío. Eso es una putada. Bueno, pues vamos a dejarlo así. You are doing just work ending them. The poor caretaker. I fear his long-standing duties here have affected him. Bueno, otros bien, 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 bien. No tan bien, vale, no pasa nada. Vale. Pues llevamos ya un buen rato, chicos. Ha estado bien el stream. Hemos avanzado un poquito más. Hemos matado dos jefes. Completado ya del todo una de las zonas. Que está bastante bien. Así que lo que voy a hacer es retirarme ya.
Ha estado chulo. Pero es suficiente por hoy. Esta noche no habrá stream, por eso he estado streameando ahora. Porque me iba de... Esta noche estoy ocupado. Cementerio avanzado un poquito más, como dice Tavis. Esta noche no habrá stream porque me voy, que es lo que estaba diciendo. Y no, yo no podré estar. Mañana seguramente sí que haya. Lo más posible es que juguemos a Wakfu por la noche. Y hasta aquí lo dejamos. Sabéis que hemos estado en el Ragnarok, pero esto no es el fin del mundo, sino que es el fin de un stream. Hasta la próxima, chicos.